aquí ya en esta conversación aquí con los chicos de Alphabetics, y quiero empezar porque sé que todos ustedes han tenido muchos proyectos musicales anteriormente. Siguen teniéndolos paralelamente también, ¿verdad? Vos seguís teniendo... Sí, sigo con Polar y Passenger, que grabamos un disco ya para nada más para tener grabadas las que no habíamos grabado. Claro. Vos estuviste con A Cry for Mary, si no me equivoco. A Cry for Mary. ¿Siguió A Cry for Mary? No, después de eso pasó a ser The Harlequin Portrait. Ajá. Que fue como cuando yo creo que más... cool, yo creo, en mi opinión, y la banda. Y la nada, pues por muchos motivos, como que ya murió. Sí. Hay un disco grabado que no he escuchado, pero tal vez algún día sí lo saquemos, nada más como para compartir, como para seguir la moda de Passenger. Sí, sí. Uh-huh. Vos con A Reason to Die. Exactamente. Sí, pasó. Ya el tiempo, ya murió el grupo por diferencias, tal vez, pero nada más ya que se cumplió el ciclo y ahora Alphabetics es el único que estoy dando. Y es como mi vida. Estuviste con Bufonic, que estuviste con un grupo de Panamá, me contaste ahora sí, también. Sí, bueno, primero estuve con Bufonic y después, por gracias a Bufonic, hemos ido de gira a Panamá. Conocí a los chicos de Bloodshed. Bloodshed era una banda de hardcore panameño que decidió venirse a Costa Rica a ver cómo le iba. Entonces empecé a tocar con ellos y tuve la oportunidad de abrirle a Misfits en Panamá. Y pues sí, pues estuvo, fue una bonita experiencia con la banda. ¿Es Alphabetics como la prioridad de ustedes ahorita? Sí, claro. Sí. ¿Se dedican a otras cosas además de Alphabetics, además de la música? Sí, ¿es sí, la sí. música ya ojalá. Autosuficiente para ustedes? Ojalá. No. Ojalá. Sí, yo soy diseñador gráfico en la vida real, en una agencia de publicidad. Y aparte de eso, dije, freelance a todo lado. Y la música, dije, sí, deja algo, pero no como... cambiarle los pañales a los chiquitos. No aún. Yo creo que con eso de como que se deja, es extraño, como que entre mejor le va a uno como banda, quizás nos ha ido mejor a nosotros en un modo que nunca nos ha ido con ni una otra banda. Y entre más, como entre mejor le empieza a ir a uno como banda, y empieza quizás a uno dice, ah, que si puede vivir de eso. Realmente no, porque te empieza a ir bien, entonces cuando finalmente uno quizás logra hacer plata, que nunca logró hacer eso antes, empiezan a haber más cosas porque como ya hay más demanda, entonces claro, toda la plata se te va en que finalmente entonces ahora sí haces un video, claro. Finalmente grabas bien, finalmente inviertes que no sé, fotos o cosas, no sí, sé. Sí. Entonces, sí, se comienza, la inversión comienza a hacerse exacto, mayor hacia lo mismo, pero lo mismo que, bueno, pero eso es... Pero es más chivas. Creo sí. que eso es exacto, eso les da carne, man, lo que le da contenido a lo que uno, a este sacrificio musical, porque yo sí. entiendo que sí. Son una banda considerada relativamente nueva, pero ya tienen rato de estar en la escena con sus otros proyectos. Entiendo que les está yendo muy bien, están creciendo rápido y están teniendo una movida muy, muy agitada. ¿Cómo reciben ustedes esto? O sea, estuvieron en el Festival Imperial, por ejemplo. ¿Cómo estuvo el Festival Imperial? Hablemos de eso. Una experiencia increíble fue, pues imagínense poder pasar tiempo o por lo menos estar cerca de Bjork. Sí. O sea, en backstage, cosas de esas, sí. O sea, son cosas que no eso todo el no mundo pasa, puede eso decir, no y esas son cosas bastante... Janguear con Skrillex. Esas son cosas que no todo el mundo, o sea, tiene oportunidad y por eso nos sentimos bastante afortunados de haber formado parte de Festival Imperial 2012. Uh-huh. Estábamos súper contentos de que por lo menos nos hubieran escogido, ¿no? Sí, como tomaban cuenta para el concurso. Sí. Bueno, ok, ¿qué tal? Ahí están, nos dieron pelota con esto. Exacto. Y al final vemos la vara y es como, ¿qué? Y estábamos vamos a revivir. Es primero, ¿qué loco. Es eso, sí, cuando nos dimos cuenta es como, madre, ¿qué es esta vara? Háblame del video, ma. El video es un video bastante... bastante interesante. ¿Quién dirigió este video? Ignacio Hernández del Emotion Films. Bueno, Ignacio Hernández fue el director del video. ¿Ustedes? Sí, es amigo de nosotros y bueno, él sugirió la idea de hacer un video a Frutista, la canción. Y pues básicamente... No, seguimos una línea y un estilo como lo que queríamos. Básicamente era como ese tipo de vara. No queríamos hacer como una historia ni mucha vara, simplemente queríamos como...
definir cierto mood y cierta vibra, este, y siempre como cuidando mucho la foto y como este estilo que claro. Es como más artístico ahí de repente. Sí, muy artístico. Uh-huh. Ustedes, o sea, entonces es una idea gestada por ustedes o en conjunto con... En conjunto con todos. Sí. También estaba el compa que hizo la postproducción, Eduardo Monge. Eduardo. Sí, dice, jaló un súper brete con la corrección de color y todo el video. Sí. Y las transmisiones y todo, la acomodó las escenas, como tienen que mirarlos todo bien. Claro. Y todos los que hicieron tomas, son un montón de tomas y nos ayudó muchísima gente. Fue un proyecto que duró bastantes, ¿cuántos meses? No, tampoco duró tanto. Es que fue una recolección de un montón de deseo, muchas imágenes. Sí, muchas imágenes. Y para hacerlo aún más exclusivo, también van a compartir con nosotros un tema, otro tema nuevo que se llama Paint. ¿Tengo entendido? ¿Claro? Claro. Ok. ¿Y de dónde nace Paint? Como que entre el, no sé, somos una banda que quizás somos bastante activos, o sea, uh-huh. para todos los conciertos y eso. Y con eso otras cosas de medio, o sea, personales y banda. Uh-huh. Y quizás llegó como una racha, yo creo que no habías tenido ni una sola canción nueva como en 3 meses, uh-huh. que para nosotros es demasiado. Es un estilo de canción un poco diferente. Paint también, que siempre nos pintamos en los chidos. Sí, eso lo tenía que preguntarles, que tenía que ver con esto. Un poco, sí, es como del drive, como de lo que está pasando. Sí, de hecho, bueno, estamos viviendo, por lo menos la letra y lo que el nombre sí es por eso, porque hubo un concierto que ya creo que el primero que me iba a tocar y no tenía nombre y estábamos pintados y dije, pues hable Paint y ya, así quedó. ¿Para cuándo podemos estar esperando un disco nuevo? En eso estamos ahí viendo como sí. cómo lo hacemos, pero sí, tenemos montones de canciones nuevas y seguimos componiendo muchísimo. Entonces ahora vamos a ver cómo dónde grabamos todo esto, ¿ya? Saben que en Conquista Records están las puertas más que abiertas para que estén ustedes por acá compartiendo ese talento que tienen, que de verdad yo los felicito porque me parece que es un súper buen brete. Y bueno, agradecerles que estén aquí en el programa y dejar a la gente con esta versión. Esto es Paint en exclusiva aquí en Conquista Sessions.